Y después de compartir con usted los títulos más destacados de esta jornada, ¿qué le parece si nos vamos directamente a Perú? Allí está nuestra compañera Carmen Alvarado y nos cuenta todos los detalles. Carmen, estamos contigo. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo para las pantallas de DirecTV, DNews en el lugar de la noticia, y me he trasladado hasta el Congreso de la República porque me encuentro con el parlamentario Elvis Vergara. Congresista, un placer, muchas gracias por recibirnos aquí en el despacho de la bancada de Acción Popular. Tenemos que abordar un tema muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Encantado más bien de poder, a través de tu medio, poder llegar a la población. Por supuesto que sí, y también a toda América Latina, porque América Latina también nos está viendo, congresista. Y vamos a hablar de esta segunda moción de interpelación contra el ministro del Interior, Víctor Torres. Y precisamente me encuentro aquí con el protagonista, con quien precisamente tenemos este documento donde se da el argumento, la sustentación. Pero me gustaría, por favor, que usted pueda explicarnos el porqué de esta moción de interpelación. Sí, en realidad son tres puntos principales en los que nos hemos basado para presentar la moción. El primero de ellos es que no se ha respetado precisamente la estabilidad que se ha fijado para poder cambiar al director general de la policía y a mandos policiales y militares. Se ha establecido, el Congreso ha establecido hace poco nada más, que haya una estabilidad de 2 años y que solamente por causal atribuible directamente a la persona se puede remover del cargo a los altos mandos policiales y militares, ¿no? En este caso no ha habido nada de ello, ¿no? Sino se le ha atribuido más bien al comandante general de la policía un hecho de un mando inferior, ¿no? Una omisión o alguna irregularidad que se ha cometido. Acordémonos del jalón de pelo que ha tenido pues la presidenta. Exactamente, y me parece que debemos hacer recordar también nuestro auditorio. Hay una imagen muy potente que se le ve a la mandataria en la región de Ayacucho en un evento y que se burla el anillo de seguridad y que es agredida. A raíz de ese evento, Andy y todo el auditorio, pues comenzó a gestarse un terremoto dentro de la Policía Nacional del Perú, y es ahí donde se da el cese del excomandante general de la PNP. Que en realidad que es una justificación. En realidad que ha sido una justificación. ¿Por qué digo que es una justificación? Porque el comandante general de la policía dijo reiteradamente que no había una comunicación permanente, fluida y adecuada con el ministro del Interior, con este ministro del Interior, ¿no? No había una comunicación, y es más, ha habido unas desavenencias y algunos desencuentros con el ministro. Entonces, no era cómodo para el ministro, el comandante general de la policía, y si bien es cierto, el jefe del sector, el representante del pliego es el ministro, sin embargo, vale recordar que la policía es una institución. Una institución que tiene regida precisamente por jerarquías, ¿no? Y es el comandante general de la policía quien finalmente está al mando de la policía propiamente. No se ha cumplido, pues, insisto yo, y ha habido una justificación perfecta para sacarlo y poner pues a alguien de mayor comodidad para el ministro, ¿no? Comodidad, según su perspectiva. Ahora, es cierto también que por otro lado lo que se dice que esto es netamente constitucional, porque la mandataria tiene las atribuciones también para hacerlo. Bueno, lo que pasa es que la norma, la Constitución es genérica y muchas veces se desarrolla la Constitución a través de normas específicas, ¿no? Normas de desarrollo constitucional se llaman. Y precisamente esta norma que hemos dado para la estabilidad o para que se remueva a los altos mandos tenga que ver una justificación, es precisamente una parte del desarrollo constitucional. Y a mí me gustaría ahí añadir algo, porque hablando con abogados recuerdo mucho en ese entonces esa norma no estaba reglamentada. Es decir, ni siquiera se puede llevar a cabo, no se puede ejecutar. En ese sentido, sí concuerdo con usted con respecto a ese cese abrupto al excomandante de la Policía Nacional de Perú, pues el señor Jorge Angulo, que por cierto ya está con los recursos legales de por medio. Y más allá de la persona, más allá de que sea el comandante, el general Angulo, más allá de cualquiera que sea, es la institución a la que se tiene que salvaguardar. Perfecto. Es la institución a la que se tiene que proteger. Ese es un fundamento. El segundo y el más importante a nuestro criterio es que el gobierno, el ejecutivo, no está implementando, no está haciendo valer sus propios acuerdos respecto al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. El último se llevó a cabo en Ucayali. Se llevó a cabo en Ucayali, en Pucallpa, donde se han tomado algunos acuerdos. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que las comisarías de la jurisdicción territorial provincial de Atalaya
de la región Ucayali, pasen como corresponde, pasen a ser parte de la región policial Ucayali, porque están en la misma región, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy pertenecen al Frente Policial de Puerto Inca y a su vez el Frente Policial de Puerto Inca pertenece a la región policial Huánuco, y no es porque pertenezcan en sí, sino porque están en el total abandono. 5 policías para una comisaría distrital. Para un distrito, que quiere decir que si tomamos en cuenta que existen Franco y Servicio, 2 policías de Franco, 2 de Servicio, estamos hablando de 2 policías para todo un distrito. Y estamos hablando de cuántos habitantes ahí, para que se una idea a nuestro auditorio. 12.000, 17.000 habitantes. Imagínese usted de qué situación estamos. Y no solamente por eso, además, sino que es de público conocimiento que Ucayali se está convirtiendo en el nuevo Brian. Es de público conocimiento de que el narcotráfico está invadiendo Ucayali. Y pistas de aterrizaje, fíjese usted, pistas de aterrizaje del Estado, administrado por el Estado, como por ejemplo la pista de aterrizaje del distrito de Tahuanía, siendo utilizadas por el narcotráfico para poder llevar mercadería, obviamente ilegal, para llevar drogas a otros lados. O sea, inaudito eso. Es algo lamentable. Y cuando uno va y le reclama al comisario qué está pasando aquí, ¿qué voy a hacer?, dice el comisario, con un revólver cuando ellos vienen con armas de guerra. Bueno, tiene razón, pues no. Están a merced de la criminalidad, de la organización. Totalmente. Por un lado eso, y por otro lado, por ejemplo, además, y basándonos en Ucayali, ha sido acuerdo, y lo dijo la presidenta en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que se iba a destinar 200 efectivos policiales adicionales a la Macrepol Ucayali. Eso debía haber sido a la quincena de enero en su defecto, ¿no? Porque la decisión se tomó en diciembre. Estamos ya más de un mes desde que se debía haber ejecutado este acuerdo y no se ejecutó. Y muchos otros, además. Es importante esa denuncia que usted nos está exponiendo a través de las pantallas de DirecTV, sobre todo para toda Latinoamérica, y algo que es un flagelo que compartimos, sobre todo con otros países, ¿no? El tema del narcotráfico y la necesidad de también de tomar políticas y medidas desde la administración central. Pero vamos también por este tercer punto, y tiene que ver con las fronteras. De acuerdo a esta moción que hemos leído, mucho se ha hablado respecto a la frontera con Ecuador, ¿no? La frontera de Tumbes, en su momento, porque ha habido todo un lamentable suceso en Ecuador. Mucho se ha hablado el año pasado, a inicio del año pasado, sobre la frontera con Chile, por la migración que se estaba sucediendo en esos momentos, pero nunca se habla de la frontera más grande que tenemos, que es la frontera con Brasil. Que comparten tres regiones que de hecho son las más grandes, ¿no? Loreto, Ucayali y Madre de Dios. O sea, no se habla nada. Y no se habla, por ejemplo, que hay un contrabando permanente. No se habla, por ejemplo, que hay delincuentes de la banda de la organización criminal Comando Vermelho, que es una organización criminal tal cual como el Tren de Aragua, ¿ya? Pero que es de Brasil, que operan con toda la libertad del mundo en nuestra Amazonía peruana. No se habla, por ejemplo, del tráfico de madera que se hace a través de estas fronteras. No se habla nada porque hay un abandono absoluto de las fronteras. Es una coladera la frontera, si no solamente estamos hablando de flujo de migrantes, sino también de cómo estas bandas organizadas han tomado por asalto hectáreas, kilómetros. Y ahora, la gran pregunta que yo también me hacía, congresista, y no sé si usted, es en el momento cuando hubo toda esta situación en Ecuador con el presidente Daniel Noboa y con esas políticas de tratar también de mantener orden dentro de su país, la gran pregunta es, ¿qué estaba haciendo el Perú en ese momento? Se decía que vamos a controlar las fronteras, que se podía llevar incluso más despliegue militar y policial, pero la gran pregunta, ¿vamos nosotros a poder cubrir más de 1.000 kilómetros de frontera con Ecuador? Entonces, ¿ahí qué respuestas o qué alternativas se vienen gestando desde el Congreso de la República para tratar de revertir una situación que nos impacta a todos? Es que lo que pasa es que las leyes están dadas, las normas están dadas, el Congreso asigna el presupuesto de acuerdo al pedido del Ejecutivo, el Ejecutivo viene y sustenta su presupuesto. En noviembre del año pasado, como todos los años, el Congreso aprueba el presupuesto conforme lo pide el Ejecutivo. Sin embargo, al día de hoy no se implementa. Una parte del canon, por ejemplo, que percibe el Estado peruano debería ir para implementar la seguridad interna, ¿no? A las comisarías, no se implementa. La comisaría de Purús es no sé si no puedo encontrar yo una calificación para cómo es que viven de manera inhumana los policías ahí. Nosotros vamos a hacer un recorrido, congresista, a diversos lugares, sobre todo comisarías, para ver la logística y la forma de también cómo tratan de luchar contra el crimen organizado de nuestra Policía Nacional, que es muy importante mostrar esto. Ojo, lo de Ecuador no está lejos, sí. No está lejos, solamente en Pucallpa.
La capital de la región ucraniana de donde provengo. Solo en Pucallpa existen internos del Comando Vermelo, del Tren de Aragua, de narcotraficantes mexicanos, ¿no? De la banda mexicana de, no me acuerdo que este, que es del Chapo Guzmán, ¿no? De, o sea, de Sinaloa. O sea, en la cárcel de Pucallpa, que es una cárcel supuestamente de menor importancia, entre comillas, ¿no? Imagínense cómo está nuestro penal. Claro, y que se han convertido en bastiones. Se me cae el tiempo, congresista, y yo siempre le pido a mis entrevistados poner nota. ¿Qué nota le pondría al ministro del Interior? Y tengo entendido que más o menos por dónde va su respuesta por esta moción de interpelación, que vamos a ver si prospera o no también, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del cumplimiento de sus funciones, yo creo que, no sé si debajo de 0-0 hay otra nota, ¿no? Pero negativo. Totalmente, totalmente, absolutamente desaprobado. Desaprobado. Bueno, esta es la información que tenemos desde la capital peruana. Regresamos en breve para seguir actualizando y también seguir entrevistando a más protagonistas de la política peruana. Carmen Alvarado, te agradecemos por este contacto. Seguimos muy de cerca y atentos.